Y ahora vamos a nuestro segmento económico Cuentas Claras para analizar cuál será el impacto de la reforma presupuestaria aprobada ayer por la Asamblea Nacional como resultado de la caída de los ingresos tributarios y el frenazo económico que ha provocado la crisis política. Una crisis que se origina en la represión desatada por el régimen dictatorial Ortega Murillo cuando empezaron las protestas el 18 de abril por la reforma a la Seguridad Social. Una represión que desató una auténtica rebelión cívica, frente a la cual, en vez de facilitar una salida política, el régimen provocó la matanza de más de 320 personas, más de 2.000 heridos, decenas de miles de exiliados y refugiados y centenares de presos políticos. Y como resultado de esta crisis política, el país enfrenta ahora una crisis económica que el gobierno intenta mitigar con medidas económicas contractivas, el recorte del gasto público y la emisión de unos bonos llamados de estabilización que tienen el sello de la matanza de abril para intentar capturar los recursos de los ahorrantes. Nos acompañan los economistas Néstor Avendaño, director de COPADES, y Roger Arteaga, exdirector de la DGI, del BESIE y también de la Cámara de Comercio Americana Nicaragüense, AMCHAN. Buenas noches, Roger, Néstor. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Entendamos primero el impacto que tendrán las medidas que se aprobaron el día de ayer, el recorte en el gasto público, en los egresos por casi 6.000 millones de Córdoba y la reducción de ingresos por unos 7.000 millones de Córdoba. Se han identificado recortes en proyectos relacionados con educación, con salud, con municipios y con diversas áreas. ¿Qué impacto económico tendrá esto, Néstor? Bueno, ¿por qué se hizo la reforma? Para comenzar por ahí, prácticamente hay una caída de la producción este año que implica, por el lado del gasto, que el consumo en las familias se reduce, o sea, cae negativamente. La inversión fija del sector privado cae negativamente. La inversión fija del sector público por la adquisición de maquinaria y equipo también cae, porque la construcción se mantiene más o menos bien. El volumen de las exportaciones del país disminuye, las exportaciones que salen de este ciclo que mal se atendió desde su inicio. Y al producir menos, el volumen de importaciones y valor también disminuye, por lo cual los aranceles también disminuyen. Así que hay una caída de ingresos tributarios. Un frenazo. Esa caída de ingresos tributarios, como tú señalabas, es alrededor de 7.500 millones de córdobas. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, lo único que queda de hacer es, en un país pobre como el nuestro, reducir el gasto. Y porque si fuéramos un país rico, actuaríamos en forma contraria. Hay que expandirlo. El Banco Central comienza a sacar Córdoba, compra títulos, valores a Hacienda para que incremente el gasto y se acelere el crecimiento. Esa reducción de gasto tendrá un impacto en el empleo del sector público. El presidente dijo que se iban a mantener, digamos, los gastos para el ejército y la policía. En las otras áreas, ¿se reducirá el empleo o el efecto indirecto que tiene en el empleo? Yo, al observar la reducción del gasto, va a haber un impacto en el empleo, pero es mínimo. Lo que se reduce en gran forma en el gasto corriente, en mi opinión, aunque no está muy claro en el proyecto de ley, es la compra de bienes y servicios de consumo, porque prácticamente no están operando al ritmo tradicionalmente en tiempos normales. El presupuesto también, la reforma indica que se está tratando de defender el empleo, proteger el empleo, y por lo tanto podemos deducir que la planilla salarial, la planilla estatal, seguirá más o menos similar o igual a lo que estaba previamente presupuestado. A pesar de los despidos dirigidos que se han hecho en el sector educación, en el sector salud y en otros contra personas que participaron en las protestas, el discurso por un lado del Ejecutivo y también ahora endosado, replicado por el ministro de Hacienda, por Iván Acosta, trata de justificar estas medidas contractivas atribuyéndole a la protesta popular la causa fundamental. Pero dicen, bueno, aquí hubo un golpe de Estado, aquí ha habido un acto de terrorismo. Pareciera que el gobierno está absolutamente enfocado en tratar de justificar la causa a otra parte y no asumir absolutamente ninguna. Es una
práctica muy común, ¿verdad?, del gobierno, de tratar de echarle la culpa a otros, ¿verdad? Decir, de repente hablan de que es culpa del imperialismo, de la CIA y todo eso, pero la verdad es que es una situación que no puede sostener el gobierno. Hay que ver algo, el hecho de haber trabajado en un organismo financiero internacional que financia países como el BCE, haber sido director general de ingresos, yo le he estado dando seguimiento a los ingresos, es decir, cómo es que se va a alimentar este presupuesto. Y lo que percibimos, y ya lo acaba de mencionar Néstor, es que los impuestos están decayendo por razones económicas, que no hay producción, y algo que está también latente y por debajo es que hay una cierta desobediencia civil, porque el empresario prefiere pagar su planilla, mantener sus obligaciones laborales y no pagar los impuestos. Eso está ocurriendo, aunque después tenga consecuencias. Por el otro lado, la otra fuente de ingresos que tienen los gobiernos son los préstamos y los desembolsos de los organismos financieros internacionales. ¿Y qué es lo que tenemos en eso? A un Banco Mundial y a un BID que está diciendo, estamos observando. ¿Pero qué cosa es observar? Nos está diciendo, estamos desembolsando, estamos viendo a ver si les desembolsamos. Lo que se conoce es que los préstamos de proyectos se están desembolsando de manera bien lenta, incluso el BID ha retirado casi la mitad de su personal de Nicaragua, pero las solicitudes que hizo el ministro Acosta hace un par de semanas ante el Fondo Monetario y ante el Banco Mundial para obtener préstamos para reservas o para apoyo presupuestario, le dijeron, vaya a resolver el problema político, porque el problema político es la causa de su problema económico. Quiere decir que este equilibrio precario que intenta resolver esta reforma podría incluso empeorarse en los próximos meses. Sí, aunque en la reforma presupuestaria logro captar, Carlos Fernando, de que el crecimiento de la deuda pública interna es pavoroso. O sea, ante una ausencia de recursos externos, a veces argumentado porque no se han iniciado los proyectos de inversión o porque están en proceso de licitación o porque no han encontrado el terreno donde levantar la construcción. Esas son las razones comprensibles. Pero el recorte ha sido tan grande para poder dar cabida, en este caso, a un déficit tolerable, pero que es financiado ante las negativas multilaterales con deuda interna, emisión de bonos. Fíjate que en esta situación para mí es bastante polémico el hecho de que el gobierno haya emitido deuda para adelantar 16 años de la deuda histórica del INSS, sabiendo que son a 50 años 10 millones de dólares anuales para cubrir aquellos 500 millones que se discutieron en la pasada reforma. O sea, restringido de ingresos, aquí van 16 años. ¿Por qué hizo eso? Aumentó deuda pública. Entonces, el problema es que se está generando una situación explosiva de la deuda, pero en este caso, impulsada por la deuda interna. Mira, fíjate, la deuda pública externa ya se acerca al 45% del Producto Interno Bruto. La deuda pública interna anda alrededor ya de un 10% del Producto Interno Bruto. Y nos califican como país muy endeudado en términos de producción si la relación deuda-PIB es 50%. Y ya tenemos experiencia de lo drástico que es para la economía tener esa carga en la deuda, a sabiendas que ya no existen iniciativas para reducir la deuda externa. Ese paquete de llamado bonos de estabilidad financiera que se aprobó ayer, el derecho a la emisión, aunque no se conoce cuál es su letra menuda, cuál será la tasa de interés, una deuda que se presenta o unos bonos que se presentan de estabilización, pero están cubiertos bajo la sombra de una matanza, bajo la sombra de una masacre, bajo la sombra de una gran responsabilidad del gobierno. La pregunta es, ¿quién los va a adquirir? ¿Los van a adquirir los propios ahorrantes del sector, llamémosle progubernamental, el dinero de Albaniza que estará flotando en algún lado? ¿Los van a comprar los bancos? ¿Los van a comprar los ahorrantes? ¿Los van a comprar las empresas? ¿Cuál es el riesgo de esos bonos? Bueno, hablemos de la parte no gubernamental. ¿Quiénes son? El sistema financiero y los privados. Y esos bonos no son nada atractivos, porque son bonos que se están emitiendo, como dice Néstor, a 25 años,
lo que están dando por los bonos y pidiendo por los bonos son dólares, y lo que te van a repagar después son córdobas. Y hay que ver que en 20, 25 años, un dólar en esta bolsa y un córdoba en la otra bolsa no tienen la misma capacidad de compra. Así que internamente el sistema financiero y privado muy difícilmente van a comprar esos bonos. ¿Quiénes lo podrían hacer? Podrían hacer especuladores del exterior, internacionales. Tú recuerdas que en los 80 la deuda de Nicaragua se cotizó hasta 7 centavos por dólar, y cuando vino tu mamá a la presidencia, vinieron esos acreedores a decirle a tu mamá, mire, págueme esta deuda. Pero esa deuda se pagó no a 7 centavos, se pagó a más, y eso son especuladores. Entonces lo que puede ocurrir es que especuladores compren esos bonos, es probable, pero como una medida para que cuando la cosa esté bien y tengamos un nuevo gobierno, van a venir aquí a decir, mire, ustedes emitieron estos bonos, aquí los tengo yo, páguenmelo. Entonces ahí es donde creo que no conviene esta emisión. Ahora hablemos del sector público. Yo percibo de que si el sector público o gente ligada al gobierno, eso diga el sector cuasi público, los allegados del gobierno o las empresas que manejan mixtas, que se mueven en esa zona gris, esos pueden comprar esos bonos. ¿Con qué intención? Con lo mismo, especular, acaparar los bonos para que cuando, si hay un cambio, venir a castigarte y decirte, pagame. Esa es especulación. Néstor, tu opinión. Ese es un arma bien seria. Tu opinión sobre ese paquete de bonos llamados de estabilización. Mira, la función de estabilidad financiera en este país la tiene una entidad gubernamental. Se llama Banco Central de Nicaragua. Cuando veo que forman un comité con tres organismos públicos, me extraña que ahora se necesitan tres para que funcione uno. Sí. O sea, el FOGADE, que es un pagador de los depositantes y un miembro del sistema bancario, colapsa. El CIOIF, que ejerce la macroprudencia, pues, a través de las normas. Es regulatorio, es fiscalizador y regulatorio. Y el Banco Central, que es operativo para que todo funcione bien en el sistema financiero. O sea, están invadiendo. Primera crítica que yo le hago a esta ley es, ¿por qué vamos a sustituir a uno ahora con un grupo de tres? Yo ya desde el arranque dije, aquí hay algo raro. ¿O será que el Banco Central ya no tiene una competencia técnica formidable para poder ejercer su función de estabilización de ese sistema financiero que responde el Banco Central? Lo otro es que me llama la atención que ni en la literatura económica ni en la praxis económica he visto que un Ministerio de Hacienda sale al rescate financiero de un Banco Central. Hasta ahora lo veo en mi país. Es a la inversa. Es a la inversa. Sí. El Banco Central sale al rescate de todo el mundo porque es la autoridad monetaria. Para la que fue creado. Para lo que fue creado. Y además el Ministerio de Hacienda está tomando estas acciones como representante del Ejecutivo, un Ejecutivo cuya credibilidad política está prácticamente en el suelo para tomar esta clase de riesgo. Bien, pero es el presidente del Banco Central el que debe hacer esto. Pero ¿qué ocurre con ese rescate? Cae lo que se consideró que era una atribución formidable de tener una excesiva dolarización extraoficial de la economía, que era muy bien defendida en el pasado reciente, sí. Se ha vuelto un boomerang contra el sistema financiero. Entonces, ¿por qué se emite el bono? Por una razón, tengo entendido. No es para ir a financiar déficits fiscales. Sí. Es para responder ante la fuga de depósitos que se ha generado en el sistema financiero. Sí. Creo que ahí sí tendría cabida una pregunta. ¿Deben salir en realidad en rescate del Banco Central? La respuesta sería sí, porque el Banco Central no emite dólares, emite córdobas. Aceptando esa premisa, está bien pues que el Ministerio de Hacienda emita bonos, pero ¿por qué no los emite el Banco Central? Donde hay una mayor seriedad en el sentido técnico en el mercado de bonos. Esta por consiguiente, termino con la observación. Comparto lo que dice Roger, aquí va a haber los
los que se aventuren a comprar esto, que yo no creo que un banco va a comprarlo porque necesita dólares para pagar a los depositantes, sí. ¿De dónde va a agarrar para ir a comprar bonos? No puede. Lo otro es, ¿cuál es la incertidumbre del inversionista financiero cuando veamos las preguntas? ¿Será la inflación en el futuro mayor que la devaluación? ¿Cuál será el régimen cambiario en el futuro si tenemos un régimen obsoleto en este momento? ¿Cuál será, en otras palabras, la garantía de la tasa de rendimiento que me están generando con estos bonos? Incluso existe un riesgo que hay que hablarlo sin ningún ambaje. La libre convertibilidad. Si no se da una capacidad de respuesta sólida a la banca comercial para atender esa salida de depósitos, se puede crear un control de capitales. Ya ahí sí entramos a la teoría económica. Se puede crear un toque de queda a la salida de capitales del país. Y esto trastornaría, al final, el entorno económico, macroeconómico del país. Vamos a la otra medida que no se ha ejecutado, pero prácticamente se adelantó el día de ayer, cuando el presidente de la Comisión Económica de la Asamblea, el diputado Álvaro Gutiérrez, dijo: ahora sí vamos a revisar las exoneraciones y a eliminar las exoneraciones. Un planteamiento que tiene más de una década frente al Estado, ha venido siendo postergado como parte de la alianza económica que tenían con los grandes empresarios, y ahora le están cobrando políticamente a los empresarios el distanciamiento que tienen con el gobierno. Los empresarios dicen: si toman esas acciones, esto se va a trasladar a los costos, se va a trasladar a los precios, y lo que hay que hacer, en vez de quitar las exoneraciones, es que el gobierno regrese al diálogo nacional a resolver el problema político. ¿Cuál de las dos versiones tiene sentido? Bueno, aquí lo que estamos viendo es el sistema de la zanahoria y el garrote. Si estábamos bien y estábamos en armonía, tenía la zanahoria, que eran las exoneraciones. Te divorcias de mí y te vas, entonces viene el garrote. El garrote son las exoneraciones. Pero hay que ver en esto, Carlos Fernando, el propósito de las exoneraciones. No es político, no es de zanahoria y garrote, no es para eso las exoneraciones. Las exoneraciones se dan cuando hay sectores que requieren un estímulo para poder impulsar la economía. Y es las exoneraciones no son eternas, no deben de ser eternas. En teoría no deben de ser eternas. Nunca fueron evaluadas, el Ministerio de Hacienda nunca presentó una evaluación. Desde que yo estaba en la DGI hablamos de revisar las exoneraciones, y los mayores opositores que tuvimos fue en la Asamblea Nacional, la bancada del Frente Sandinista. No querían que se revisara, pero realmente se deben de revisar, claro, para ver cuáles son los sectores que lo ameritan, uno, y qué tiempo se les va a dar, porque de repente aquí a la zona franca se les dio 10 años. ¿Y qué es lo que ocurrió? Que cuando pasaban los 10 años, ¿qué es lo que hacía con la zona franca? La quebraban, creaban otra y volvían a pedir otros 10 años. Tres temas pendientes. Uno, las proyecciones de crecimiento este año. El ministro Acosta dijo que a pesar de estas medidas contractivas se mantienen en torno al 1%. ¿Es realista esa proyección? Creo que no. Yo lo digo honestamente, a grandes luces se ve que aquí hay una caída del Producto Interno Bruto. Agrego algo más. A finales de septiembre, técnicamente este país ya entra en recesión económica. Serían dos trimestres consecutivos con signo negativo en el comportamiento del Producto Interno Bruto trimestral, que también elabora el Banco Central. Veo que la caída de la producción fácilmente será al menos 3.5% en este año. Por supuesto que lo doloroso de esta contracción de la producción es que alrededor de 180 mil puestos de trabajo formales son destruidos fácilmente en esta crisis económica a raíz del impacto de la crisis política del 18 de abril. Creo también que está el problema mayúsculo de la caída de reservas que se está dando por las ventas de dólares del Banco Central a las entidades bancarias ante la fuga de depósitos, por el pago de la deuda pública externa, que es creciente, ya que tenemos una deuda externa que ha dejado de ser puramente concesional, y por los desembolsos en la ejecución de estos programas y proyectos. ¿Cuál es el estado de las reservas en este momento?
sábado Confidencial publicó una nota hablando de una pérdida de como de 450 millones de dólares de las reservas netas ajustadas. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, este gráfico refleja que va en caída y es una caída que no presenta ninguna forma de recuperación. Máxime cuando las reservas se alimentan también de donaciones, desembolsos de préstamos y de las emisiones de bonos. Y ya vimos que los bonos no creo que sean muy atractivos. Y lo más grave es que de los organismos financieros internacionales, de los 20 países, Carlos Fernández, que votaron sancionando a Nicaragua y creando el grupo de trabajo, de esos 20 países hay 7 que forman parte del Banco Centroamericano de Integración Económica, y casi todos los 20 forman parte del BID y el Banco Mundial. O sea que la posibilidad de que se destraben préstamos de los organismos internacionales para Nicaragua, yo lo veo muy difícil si Nicaragua no da muestra de aceptar una transformación y buscarle la solución al problema. Y es político, Fernando, no es un problema económico. Si queremos resolver el problema económico, no va a resolver el problema político. El discurso del presidente Ortega en sus últimas comparecencias, entrevistas internacionales, discursos ante las Fuerzas Armadas, sigue insistiendo en culpar a la rebelión cívica, atribuirle planes golpistas, descalificarlos como terroristas. No hay una sola admisión de la responsabilidad gubernamental en esta crisis política, y ahora están aferrados a estas medidas económicas que incluso el ministro de Hacienda, que ha sido bastante ponderado y enfocado en los temas económicos, salió repitiendo el discurso oficial del terrorismo y el golpismo. Es decir, ¿qué salida queda? La salida es política, y comparto ahí la opinión con Roger, en el sentido que ningún recetario de política económica va a cambiar la dirección que lleva el comportamiento económico. Se necesita, para la certidumbre de todos los agentes económicos de este país, incluyendo los extranjeros, de que haya un discurso público presidencial que fomente la solución de esta crisis. Lo que la gente está diciendo, que hay dos caminos, o uno más corto, que pasa por la renuncia del presidente, una sustitución por la vía legal. Otros hablan de plebiscito, otros hablan de elecciones anticipadas. El gobierno está apostando a continuar este proceso hasta 2021. Es la meta que se tiene, pero la verdad es que este país no aguanta, Carlos Fernando, llegar al 2021 en estas condiciones que estamos ahorita, ni económicamente ni socialmente, y no queremos más muertos aquí. Tiene que haber una solución política y tiene que salir del diálogo. Es decir, el diálogo es cierto que no va a resolver el problema, pero es la instancia donde podés discutir y podés hacer concesiones para lograr un acuerdo, ¿verdad? Néstor, la última palabra. Creo en el diálogo nacional, que era lo que está diciendo Roger en este momento. Y yo invito a todos los participantes en ese diálogo que tengan una discusión de altura, que tengan una posición constructiva. El país no tolera perder más tiempo viéndolo caer tristemente al vacío. No podemos seguir así. Gracias, Néstor Avendaño, Roger Arteaga.